Edgar, y ya hablando un poco más de cómo combatirla, ¿cuáles son efectivamente esas herramientas con las que se está combatiendo el progreso? Mira, yo te puedo decir que desde el gobierno nacional hay una apuesta fundamental en los programas de transferencias monetarias, como esa ayuda al ingreso que se da desde la nación. Pero Edgar Picón, lo que te puedo decir es que esas son las ayudas del gobierno nacional, pero la pobreza como tal, y hablando como país, se supera es cuando como país le demos un approach a esto. ¿A qué me refiero? Generamos empleo, crece la economía, el sector privado, que es el verdadero motor de la economía, es el que va desarrollando y aumenta las condiciones con las cuales reduce la pobreza. Nosotros desde el gobierno nacional somos conscientes de que muchos hogares dependen de estas ayudas. De hecho, si uno revisa las cifras de la pobreza este año, de no ser por las ayudas del Estado, pues hubieran aumentado mucho más. La pobreza hubiese subido 3.6 puntos porcentuales por encima y la extrema 4.7. Hubiera sido una cosa ridícula, casi 5 millones de personas más entrando en pobreza de no ser porque reciben hoy día transferencias monetarias del gobierno. Pero aquí sí, como Edgar Picón te digo, eso es una medida de choque y que sostiene esa primera base de la pirámide colombiana con ayudas para que los ingresos no le disminuyan. Pero yo creo que la verdadera pobreza se supera es cuando como país crezcamos y las ayudas del Estado complementen ese esfuerzo grande que es el verdadero motor de la economía, que es el que viene del sector privado. Entonces, dime. No, Y yo le como quiero. yo. Más que No, le quería quiero. preguntarle. No, pero le Dale. quiero preguntar algo y es para los gatos que nos están oyendo, que a veces no saben cómo son las ayudas económicas que da el Estado. ¿Cuáles son los programas que tiene el Estado para dar ayudas económicas y cómo hace la gente para acceder a ellas? Claro que sí. Entonces, mira, aquí ahí es importante recalcar los programas de transferencias monetarias, que es esa ayuda más efectiva que se ve. Hay muchas transferencias en el Estado, pero transferencia monetaria que le llegue bolsillo del Estado a el hogar ABC son cinco puntualmente hablando. En este momento tenemos Ingreso Solidario, que se creó en el marco de la pandemia y es el programa de transferencias más grande de la historia de Colombia. Son más de 3 millones de hogares los que lo reciben. Familias en Acción, que es algo muy conocido y que ya tiene muchos años y que el año entrante pasa a su fase 4 con el nuevo Sisbén que tenemos. Son 2.6 millones de familias las que vienen recibiendo ayudas en el marco de la pandemia. Jóvenes en Acción, son en este momento 428 mil jóvenes en Acción los que tenemos. La meta es llegar a 500 mil que reciben transferencias monetarias. Yo ahorita le hablo un poquito de los valores. Adicionalmente, tenemos el programa de protección al adulto mayor, Colombia Mayor, que es esa transferencia que se hace a los adultos mayores que viven en condiciones de pobreza o indigencia porque no tienen ninguna otra fuente ni pensión con la cual subsistir, y es una población muy importante. Ahí son 1.7 millones de adultos mayores los que lo reciben. Y finalmente, el programa de devolución del IVA, que nació como un piloto que se pensó desde el plan de desarrollo de cómo podía el Estado colombiano demostrar que era capaz de devolver la plata que están pagando los hogares más pobres y vulnerables por el consumo del IVA cuando compran sus bienes y servicios, de tal forma que uno pueda justificar el cobrar a toda la población colombiana siendo consciente de lo regresivo que es el IVA y que está gravando como por igualdad de condiciones un hogar pobre con un hogar rico. Es decir, el hogar A, que vive en condición de pobreza, paga lo mismo por IVA que el hogar B, que vive en condición de no pobre. Pero al fin de cuentas, el hogar B, que es el que no es pobre, pues tiene un ingreso mucho mayor que el hogar A, que es el pobre. Entonces, no es justo ese diseño y por eso se pensó como un piloto que era pensado en 300 mil hogares. En el marco de la pandemia y buscando llegar a la mayor cantidad de hogares con transferencias monetarias, como gobierno decidimos es, oiga, no hagamos un piloto, aceleremos la implementación del programa y en este momento estamos llegando a 2 millones de hogares en Colombia con devolución del IVA. Yo quería preguntarle, ya que Edgar está. No, ya que Edgar está. ¿Sí me escuchan? Sí. Que como un delay. Ya que Edgar está hablando de devolución de IVA y de todos estos estas ayudas. Específicamente en esa, yo me acuerdo que la devolución del IVA arrancó como campaña precisamente antes de la pandemia. Arrancaba, no estaba prevista la pandemia. De acuerdo. De hecho. Entonces, las preguntas son como varias en una. Esa devolución de IVA se dice que hay gente que no la está reclamando. No sé si eso es cierto y si es cierto, ¿por qué no la está reclamando? No tienen acceso, no tienen comunicación, es difícil no enterarse, sino tener las herramientas para reclamarlo. Esa es como una. La otra que quería preguntar, esa devolución de IVA para estas familias vulnerables económicamente, sí es un representa una gran ayuda. Y lo último que le quería preguntar con respecto al IVA,
¿en qué cambió esa entrega, esa evolución de IVA que era concebida sin la pandemia, ahora que está con la pandemia? Perfecto, yo creo que antes de contestártela le debía una a Laura, que fue que me preguntó al inicio sobre cómo hacen las personas para acceder a los programas, y no lo respondí. Entonces ya, ¿Y por qué a Laura y a mí no? Porque primero en el tiempo, primero en el derecho, primer semestre. No, no, entonces mira, es importante y es, creo que es, de hecho aprovecho la plataforma para poder difundir un mensaje muy importante, y es que las personas no caigan en engaños. No hay un programa en inscripciones, no buscamos intermediarios, y es algo que se ve mucho en redes sociales, cadenas falsas que buscan captar datos e información personal de las personas para quién sabe cualquier tipo de finalidad, o incluso algunos más bizarros que cobran por tramitar ante Prosperidad Social la inscripción en los programas. Nada de esto existe ni es cierto. Prosperidad Social, ¿qué hace? Consulta las bases de datos oficiales, entiéndase el SISBEN de forma prioritaria, identifica cuáles hogares viven en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad en el caso de ingreso solidario, los focaliza y los contacta directamente. Y aquí enlazo esto que te estoy diciendo con una pregunta de Héctor, y es por qué las personas nos reclaman. Mucha de la información que nosotros tenemos sale de las bases de datos del SISBEN. Entiéndase también el dato de contacto, el número de celular, la dirección física, incluso también cambia. En la pandemia, muchos hogares se estuvieron moviendo por todo el territorio nacional por condiciones que en este momento no tengo cómo decir a qué responden, pero sí es algo que hemos visto desde la información oficial. Y segundo, que es algo también que pasa mucho, es que los hogares que reciben beneficios del Estado o transferencias monetarias cambian mucho el número de teléfono. Es decir, hoy día tienen este número que es con el que reportaron en la encuesta, mañana tienen otro. Entonces, ahí se presta para dos tipos de condiciones. La primera, yo recibo un mensaje de texto, señor Edgar Picón, usted es beneficiario de devolución del IVA, por favor cobre. Yo digo, oiga, pero yo ni siquiera estoy en el SISBEN. Es porque esa línea de teléfono probablemente está atada a un hogar que en el SISBEN sí es pobre o vulnerable y en su momento la registraron, pero ahorita cambió de dueño. Entonces, esa es una consecuencia que tenemos en este momento que sufrir para poder contactar a los beneficiarios y que lleva a lo que usted nos preguntaba, ¿por qué no cobraban? Nosotros enviamos un mensaje de texto, pero puede que ese número no sea efectivo para contactar a la persona. No obstante, en el primer ciclo de pagos tuvimos una efectividad superior al 70% dentro de los pagos del programa. Es decir, sí están cobrando, pero hay que hacer esfuerzos para poder llegarlo al 100%, no al 70%. Entonces, sí hay que hacer un esfuerzo adicional en contactar a estos hogares y hemos buscado bajar a medios regionales, hacer perifoneo, casi que el voz a voz se corra para que la persona... Es preferible que una persona mire si es beneficiario, a diga no, yo no estoy en eso y no cobro, porque pues luego se le acumula tres veces y puede perder el beneficio. Entonces, esa es la primera pregunta que le doy, es ¿por qué no reclaman las personas? No, sí reclaman, es un porcentaje importante, pero todavía hay un reto de contactabilidad, si me permite el uso de esa palabra, que no me parece tan castiza, pero pues explicando lo que quiero decir, frente a la información que está en las bases de datos oficiales, y es que hay que reconocer que son hogares que están... Son dinámicos y puede que cambien de dato de contacto. No sé, cualquier tipo de hipótesis uno puede decir para el cambio de la línea telefónica y por eso no es posible contactarlos. La segunda, que si es el IVA una gran ayuda, lo que usted me pregunta. Yo lo que le puedo decir en este momento es que los primeros resultados que tenemos de la evaluación de impacto que le hicimos al programa IVA el año pasado de la mano con el DNP, nos mostraban que solamente la transferencia monetaria, solo devolver la compensación del IVA, generó un impacto positivo, pero muy pequeño, de 0.75. ¿Por qué? La literatura, lo que usted le demuestra si revisa, es que el monto de la transferencia es muy bajo para generar un impacto mayor en pobreza. Entonces, ¿cuál es la recomendación que tenemos nosotros desde política pública? Es, oiga, una devolución del IVA con otro programa de transferencias monetarias para generar un mayor impacto. Y entonces, ¿eso en qué se traduce? Que hoy día, si usted mira a los 2 millones de familias que están recibiendo la devolución del IVA, la gran mayoría de ellos, ya digo porque la gran mayoría, vienen de otro programa de transferencias, entiéndase Familias en Acción, Colombia Mayor o de la lista de priorización de Colombia Mayor. ¿Por qué? Si la mandamos sola como tal, pues somos conscientes en la evaluación de impacto que no generamos tanto impacto en pobreza como quisiéramos. Por eso la buscamos acumular con otros programas de transferencias monetarias, pensando en que el hogar reciba más recursos y por ende el impacto en pobreza sea mayor. Es por eso puntualmente hablando. Ahora, aquí me faltó solo una pregunta, pero ya brincaron dos a preguntarme. Y era, usted me dice que era, perdón, que la devolución del IVA, uy, no, usted me preguntó, la tercera pregunta la anoté mal, ¿era solamente devolución del IVA?
Sí, no, la tercera pregunta era que la devolución del IVA arrancó, ya estaba planeada con anterioridad, pero arrancó precisamente antes de la pandemia. Si eso cambió las reglas de juego cuando pues, arranca la pandemia, aumenta la pobreza y como me está dando paso, pues ahora le voy a tirar otra pregunta después de que responda esa y ya me quedo callado. Oye, esas preguntas de Héctor son como cinco preguntas en una, ¿no? No, es que después volver a preguntar y decir, pero si La otra vez el tiranía mismo tema. Eso es como un derecho de petición, ahí viene, pero todo. de los dos. No, no, pero son sencillas. Es que yo pregunto como desde el desconocimiento, desde la contactibilidad, no voy a aprender esa palabra, No, no, por favor, no la contactabilidad. repita. La utilicé como, por eso pedí No, disculpas, pues es porque que se hizo chévere, esas palabras inventadas son bacanas. la contactabilidad de la base. Tactabilidad la base. Ya para dejarlo, no le voy a, esa es difícil, pero Edgar, ¿cuánta plata es la devolución del IVA? Una entrega, ¿cuánta plata es? Una entrega como valor del giro en el programa total. Sí. Son seis ciclos de pago para este año, o sea, seis pagos. Cada pago son 152 mil millones de pesos aproximadamente, que se traducen en 76 mil pesos por hogar. Y te contesto la primera y era, sí, desde el plan de desarrollo montamos el esquema de devolución del IVA, que inicialmente era un piloto, que luego se reforzó con un COMPES, pero en el marco de la pandemia, buscando todas las formas posibles de llegar con recursos a los hogares, decidimos olvidarnos de ese piloto y volverlo un programa ya de por vida, por así decirlo, con recursos de la nación, que el año pasado era llegado a 1 millón de hogares, este año lo aumentamos a 2 millones. En la pasada propuesta de ley de solidaridad sostenible se buscaba llegar a 5 millones, no con los 76 mil, sino con 100 mil pesos cada 2 meses. Lo suelto, ya lo suelto un ratico. Bueno, Edgar, yo sí le quería preguntar un tema que usted estaba mencionando hace un momento que está muy conectado con uno de los debates más grandes en ese momento en la actualidad colombiana, que tiene que ver con precisamente con la entrega de subsidios y con el debate gigante que hay en ese momento sobre la renta básica. El presidente en varias de oportunidades ha dicho que básicamente la propuesta de la renta básica que todo el mundo está haciendo en ese momento en el debate público, en el paro, en partidos políticos, el Partido Verde, él ya lo hizo, que se llama el ingreso solidario. Lo que pasa es que el ingreso solidario es mucho más bajo en términos monetarios de lo que se pide que sea una renta básica y de menor alcance. Pero yo sí le quiero preguntar en ese momento, ¿ustedes cómo ven en el DPS este proyecto eventual de una renta básica para un porcentaje más amplio de la ciudadanía? ¿De dónde se puede sacar esa plata? Y si eso en este momento en términos logísticos, con las, digamos, herramientas que tienen en este momento las distintas instituciones colombianas dedicadas precisamente a esto, se podría hacer. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, son muchos comentarios, pero voy a tratar de sacarlos al respecto. El primero. Parece pregunta de Héctor. No, no, no. Ahí va. Es posible por contestarlas. Entonces, yo creo que lo primero y que se ha dicho es ingreso solidario como tal, es un programa que en este momento es temporal y cuenta con recursos hasta el mes de junio, que vienen del Ministerio de Hacienda con vía del FOME, que se creó como el Fondo de Mitigación de Emergencias, como esa respuesta de llegar a esos hogares que estaban en pobreza, pero que no recibían ninguna transferencia monetaria. Si uno compara eso con lo que se quería hacer con el proyecto de ley de solidaridad sostenible que se radicó en el Congreso, pues ahí sí podría hablar de un verdadero ingreso mínimo garantizado en cuanto a los hogares que estaban en condición de pobreza y pobreza extrema. ¿Por qué no hablo de una renta básica? Porque pues técnicamente sería como darle plata incluso a los hogares ricos por solo por el hecho de ser colombiano. Y eso pues no tiene ningún sustento técnico en este momento y menos con los recursos tan finitos que tenemos en el presupuesto nacional. Entonces, yo hablaría es de un ingreso mínimo garantizado para los hogares que estén en condición de pobreza o pobreza extrema. Ahora, en cuanto al monto, que es el gran debate que en este momento yo veo, es el que toca aterrizar un poquito las cuentas. Hacer una propuesta de un salario mínimo por hogar, pues termina desbordando la capacidad que tenemos ahorita como nación. Solamente frente al recaudo, tocaría hacer quién sabe cuántas tributarias para poder conseguir los cerca de 7 billones de pesos mensuales que costaría implementar un programa de este nivel para el número de hogares que lo requiere. ¿Cuál era una propuesta que lo considero más sensata y más real frente a la capacidad que tiene el Estado colombiano en cuanto al recurso? Y era poder hacer esta mezcla que había entre
los subsidios a servicios públicos que se vienen recibiendo los estratos 1, 2 y 3, los programas de transferencias monetarias que hoy día funcionan y que hay que rescatar porque tienen impactos positivos muy buenos, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, devolución del IVA, Ingreso Solidario y Colombia Mayor, en verdad mueven los indicadores socioeconómicos de forma positiva. Luego uno no podría pensar en simplemente desdibujarlos por hacer una transferencia de un valor cierto sin ningún tipo de condicionalidades, como en el caso de familias de que los niños vayan a controles de salud y educación, que es algo muy bueno para la nación y que mueve los indicadores socioeconómicos. Entonces, cuando uno sumaba todo ese paquete más los servicios públicos, pues establecía una línea en la cual uno decía era la línea básica o el ingreso mínimo, y el hogar más pobre de un solo miembro recibía como mínimo en esa propuesta 160 mil pesos. Si uno piensa hoy día, por ejemplo, en un hogar de Colombia Mayor, el que tiene un adulto mayor en condiciones de indigencia o de pobreza, estaba recibiendo antes de la pandemia 80 mil pesos de forma mensual. Con la pandemia se creó un pago extraordinario con el cual se sube a 160 mil pesos de forma mensual, pero este pago solo va hasta junio, porque es en el marco de los recursos del FOME y es la plata que tenemos en este momento con el recurso de la nación. Por eso la apuesta en el Congreso era poder ampliar el recaudo para aumentar los programas de transferencias, porque no podemos desconocer que el impacto de la pandemia pues pesa duro. Si uno hubiera seguido en un escenario ideal, pues seguiríamos reduciendo la senda de pobreza, pero con la pandemia se sube y toca hacer un esfuerzo adicional. Entonces esa respuesta que hizo el Gobierno Nacional en un proyecto de ingreso mínimo garantizado que combinaba lo que ya hay de transferencias monetarias y sobre eso le ponía una capa llamada ingreso solidario que buscaba que como mínimo un hogar recibiera 160 mil pesos, creo que era muy factible en términos presupuestales. Ahora, en términos operativos, que creo que es la otra pregunta que usted me ponía en el fondo, es plenamente posible. Tenemos la capacidad en Prosperidad Social para ejecutarlo y como Gobierno Nacional para diseñarlo de la mejor forma, como lo hicimos en su momento en la Ley de Solidaridad entre el Ministerio de Hacienda, el DNP y pues Prosperidad Social directamente. Entonces yo creo que es un término, pues un debate interesante. Técnicamente es posible implementarlo, pero creo que toca aterrizar las cifras y sincerarnos como país en cuánto estamos dispuestos a ponerle y cuáles son las fuentes para financiarlo. No puedo yo simplemente decir un salario mínimo para 8.8 millones de hogares, pero con el mismo ingreso de la nación, porque ¿de dónde lo sacamos? Hay muchas veces que en medio de este debate quienes lo proponen, quienes plantean la necesidad de esta renta básica, lo que dicen es que de alguna manera poner una renta básica que sea por encima de 400, 500 mil pesos al mes, teniendo en cuenta los indicadores de los que estamos hablando hace un momento, de los 330 mil pesos que marcan la línea de pobreza y los 150 que usted decía, ¿ciento cuánto? 145 mil pobreza extrema nacional. Que marcan la línea de pobreza extrema. Si cada ciudadano, por lo menos que está en esta situación de pobreza, empieza a recibir un ingreso de 400, 500, 600 mil pesos, pues estamos hablando de que básicamente estaríamos cortando de raíz con la pobreza en esa sociedad. Eso es así de mágico que uno puede hacer ese tipo como de afirmaciones, o todavía vamos a tener problemas estructurales que van a terminar haciendo que la pobreza así mágicamente no se erradique. Pues entonces yo creo que hay que contestar casi que en ánimos de la sana discusión, partiendo del hecho de que conseguimos la fuente para poder dar esos recursos. O sea, hagamos todo el debate y digamos, listo, aquí está la plata, monta el programa de renta básica o de ingreso mínimo garantizado por el valor que definamos. Ahora hay que ver si efectivamente esos programas superan la pobreza. Y aquí vuelvo a mi argumento inicial de la pobreza como tal no la superamos, sino como país con un crecimiento económico, no solamente con transferencia monetaria. ¿Qué permite la transferencia monetaria? Y es lo que dicen las evaluaciones, que los hogares puedan dedicarse a otro tipo de cosas distintas a pensar en la subsistencia misma. Usted no le puede pedir a un hogar que no tiene cómo comer, que se dedique a estudiar, que se dedique a buscar trabajo u otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si uno revisa la evaluación de impacto que de hecho sacó el BIDOI sobre ingreso solidario, mira cómo tener efectos positivos en la consecución de alimentos, en educación, y no genera efectos negativos en la consecución de trabajo. Es decir, ese argumento de, oiga, vamos a mantener todo el mundo a punta de transferencias y no van a buscar trabajo, pues se desdibuja un poco y ya lo demuestra la evaluación de impacto diciendo, no, efectivamente los hogares reemplazan un ingreso con la transferencia monetaria, porque en la pandemia se cerraron muchas fuentes de ingreso, sobre todo en la economía informal en las zonas urbanas, porque la economía se vio muy, pues, cascada, si me permite la expresión, con las restricciones que tuvimos que implementar en el marco de la pandemia. Entonces yo diría, oiga, sí, si conseguimos la plata y montamos el programa de transferencias monetarias, aquí podemos garantizar un piso mínimo para que los hogares puedan mejorar sus condiciones y hacer inversiones en capital humano, como en el caso de Jóvenes en Acción y Familias en Acción, que le pide a los hogares que los niños vayan a salud y educación.
Pero no solo por eso usted puede pretender, y perdón que lo diga en estos términos, que de un día para otro cambia la pobreza. Lo que sí genera es una liberación de responsabilidades para poder dedicarse a otras cosas que sí permiten superar pobreza, como por ejemplo tener una fuente estable de trabajo, buscar trabajo, generar como tal una fuente propia de subsistencia con emprendimientos o incluso con empleabilidad, si así lo quiere ver. Sí,